Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la tribuna. Hay veces que las personas tenemos sueños y por distintas circunstancias nos quedamos soñando. Y hay otras veces que nos dan la oportunidad y también añadimos algo de valentía y podemos perseguirlos. Es a grandes rasgos lo que yo creo que ha conseguido nuestra invitada de hoy. Ella se llama Carmele, es veterinaria de Baracaldo y en su día tuvo la oportunidad de viajar como voluntaria a la isla de Borneo. Una de las islas más bonitas y más grandes del mundo, pero detrás de esa imagen de postal hay otra realidad en la que ella trabaja y que le hemos pedido que nos cuente en esta tribuna de hoy. Ella trabaja con los orangutanes, no solamente con ellos, protege su hábitat y también con las comunidades locales, lo que le ha valido un premio mundial del BBVA que ha hecho posible que nos cuente una realidad que muchos desconocíamos. Así que le hemos pedido a Carmele, que nos ha costado esta entrevista. Carmele, bienvenida. Hola, muchas gracias. Digo que somos cabezonas y al final lo hemos conseguido, pero estamos a miles de kilómetros y también esta posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías nos sentimos muy cerquita. ¿Qué tal estáis allí? Bien, todo muy bien. No sé cómo os está afectando, ya sabes que aquí tenemos cerrada la hostelería, ya te irán contando tus familiares, me imagino, ¿no? Todo el coronavirus también, ¿cómo os está afectando allí, para empezar? Pues bueno, la verdad es que estamos muy tranquilos aquí porque es una zona con muy poca población y aquí se hace mucho la vida en la calle todo el día, no se hace la vida en el interior porque siempre hace calor. Entonces, bueno, pues eso nos ha salvado mucho, así que estamos bien. No nos podemos quejar viendo las cosas que hay por ahí. ¿Os obligan a llevar mascarilla y esas cosas? ¿No? Allí tenéis la opción de ir respirar aire. No, vamos con mascarilla, o sea, lo obligan, pero también, bueno, pues en el centro tenemos esa norma desde antes del COVID ya usábamos mascarillas, pues por el tema de que a veces también tenemos infecciones o enfermedades que se las podemos transmitir a los orangutanes, así que estábamos acostumbrados ya nosotros. Bueno, yo contaba al principio que me han dicho, no sé si tú me lo dirás, que tenías desde muy joven la idea, bueno, ese respeto por los animales lo has vivido en casa, pero que tenías siempre la idea de que tu lugar estaba en otro sitio. Y un día fuiste de voluntaria ahí a la isla de Borneo con billete de ida y vuelta, pero decidiste quedarte. ¿Qué es lo que pasó? Sí, bueno, pues una de esas cosas. La verdad es que yo sí que me quería dedicar al tema de los animales salvajes, la fauna salvaje siempre me ha tirado. Y bueno, pues cuando fui a Indonesia, que fue un voluntariado por unos meses, pues la verdad es que me impactó la situación de los animales salvajes de un país con una biodiversidad tan rica como es aquí en este país y bueno, pues todos los problemas que está causando la deforestación, el tráfico ilegal de animales y todo eso. Y bueno, pues me decidí a contribuir, a poner mi granito de arena aquí. Porque pasaste de ser voluntaria a dirigir esa fundación internacional, ¿no? En 3 años creo que fueron, ¿no? Estuviste voluntaria y luego pasaste a dirigir, ¿no? Esa fundación que se dedica a conservar y a muchas más cosas que ahora vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, a ver, en los primeros años, sí, yo trabajé voluntaria, después fundamos esta organización aquí, entonces, bueno, pues la empezamos desde cero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio teníamos que hacer de todo, desde el cuidado de los animales hasta la dirección, buscar financiación y todo, y bueno, pues con el tiempo la organización ha ido creciendo y ahora, pues bueno, somos una organización mucho más grande, con más de 200 personas trabajando. Me decían que es imposible, para que nos hagamos una idea de cuántos orangutanes podrían quedar ahora en la isla, pero sí que se hablaban, si no me corriges, Carmele, pero hablaban de 1999 al 2015 que había unos 100.000 orangutanes y hoy en día podrían estar entre 35.000 y 50.000. Tú has dicho que si nos imaginamos un estadio de fútbol, el Nou Camp, por ejemplo, y metemos allí a los orangutanes, habría sillas vacías. Así es. El problema, independientemente de que sepamos los que hay, porque bueno, son estimaciones, es que estamos perdiendo muchos orangutanes, las poblaciones están disminuyendo muy rápidamente y ese es un poco el principal problema, no simplemente cuántos quedan, sino cuántos vamos perdiendo.
porque decía yo que detrás de esas postales, porque la isla de Borneo, si lo vemos, buscamos en internet, encontramos sus playas, esa selva que poco a poco va desapareciendo. ¿Y cuál es el motivo de que los árboles sean talados? Creo que tiene que ver con una planta que aquí día a día necesitamos para nuestro consumo, que quizás estemos comprando un producto y eso signifique que talen muchos árboles donde tú estás viviendo, ¿no? Pues sí, es la palma aceitera, que es una... Es un árbol que se trajo, una palma que se da en África, pero que se ha traído a estos países, a los países tropicales, porque es en los países tropicales donde puede crecer. Y se ha convertido esta palma aceitera, que produce un aceite vegetal, que es el más barato, es el que se produce de forma más barata, bueno, se ha adueñado del mercado. No solamente en productos que consumimos a diario, como bien sean jabones, bien cosméticos, bien sean alimentos, galletas, sobre todo snacks y cosas así de comida rápida, ¿no? Pero no solamente eso, es que la mayor parte de este aceite de palma que se importa en nuestro país y también en concreto en el País Vasco, se utiliza para los combustibles, los que llaman los combustibles ecológicos, ¿no? Y esa es un poco la gran, digamos, uno de los grandes problemas, que estamos consumiendo el biodiesel en nuestro país, pensando que estamos reduciendo emisiones, pero a la vez lo que estamos ocasionando es que haya más emisiones en otros países, como en este caso es en Indonesia, y que además... que esta planta o el crecimiento de estas plantaciones de aceite de palma esté causando estragos en la biodiversidad tan única, los animales que encontramos aquí en la isla de Borneo y también en Sumatra, que solamente se pueden encontrar aquí, como es el caso y de muchos otros. Bueno, es que no solamente lo que hace la plantación provoca incendios, ¿no? Tú nos lo vas a explicar mejor, pero claro, convierten el suelo en inflamable y los incendios son, no sé si la primera preocupación que tenéis en estos momentos. Pues sí, mira, es que estamos hablando también del cambio climático y aquí vemos otra vez cómo todo se conecta, o sea, la deforestación, sobre todo del bosque de turbera, que es el típico bosque que encontramos en Borneo, que tiene muchísimo contenido en carbón y en gases invernadero, que cuando se deforesta pues se elimina todo esto a la atmósfera y que está contribuyendo al cambio climático. Bien, este cambio climático, a su vez, lo que está haciendo es que en Borneo, en concreto, cada vez tengamos unas épocas de sequía mucho más largas, ¿no? Bueno, los extremos, sequía, lluvia e inundaciones, sequía, inundaciones. Uh-huh. En estas épocas de sequía, pues, que son más largas de lo normal, lo que pasa es que, claro, pues esta turbera, este bosque de turbera, que es muy inflamable, por el tiempo que se pasa de sequías, que además hace mucho más calor, pues entonces son unos incendios forestales brutales, que a su vez contribuyen más al cambio climático y todo se convierte, digamos, en ese círculo, ¿no? El círculo vicioso. Claro, y luego ocurre que los orangutanes, claro, pierden su lugar, su comida, y lo que hace es que ellos vayan a buscar, evidentemente, dónde comer, y encuentran en las frutas de los agricultores de la zona, pues encuentran realmente la comida que necesitan. Y eso provocó como una especie de conflicto, ¿no?, entre los agricultores y los orangutanes, ¿no? Pues sí, es lo que le llamamos el conflicto entre los animales salvajes y los humanos, que cada vez está pasando más, pues porque cada vez estamos invadiendo el espacio natural y, en este caso, las selvas de Borneo, en las que hay orangutanes y, bueno, pues como pierden su hábitat, no tienen que encontrar comida, pues a veces tienen que acercarse a las plantaciones de gente que cultiva árboles frutales o cualquier otro tipo de plantación
Y bueno, pues al final estos orangutanes ocasionan destrozos y esto al final, pues bueno, pues para las comunidades locales que pues son normalmente, sobre todo los agricultores, son muy pobres, pues es un medio de vida y es la única forma que tienen de alimentar a sus familias. Entonces, bueno, pues esto se convierte en una batalla pues por defender su medio de vida y entonces ahí es cuando ocurre pues que muchos de estos orangutanes pues se les dispara, se les mata y bueno, pues esto es una de las los principales motivos por los cuales las poblaciones de orangutanes están disminuyendo cada vez más. A veces esos orangutanes si llevan una cría, pues a veces la cría puede se la queden o se venda en el tráfico ilegal de animales y se tenga de forma en cautiverio, de forma ilegal en cautiverio, que esos son también los orangutanes que luego nosotros tenemos que rescatar. Hay un orangután que es muy especial para ti, que es Jojo, que también a través de su historia nos podemos hacer una idea de lo que están pasando los orangutanes. ¿Cómo te encontraste a Jojo y qué relación tienes con él? Que me han dicho que es muy especial. Sí, le llamamos Jojo, porque bueno, la J, como en euskera, aquí se lee yo. Jojo fue un orangután que encontramos en el año 2009. En el 2009 me llamaron de una organización local, cuando yo solamente teníamos un Java y trabajamos con otras especies de primates. Me llamaron para ayudar con unos orangutanes que... bueno, que estaban en cautiverio, entre ellos era Jojo. Jojo estaba encadenado, tenía una cadena en el pie y estaba encadenado a un poste viviendo en la casa, en la parte de atrás de la casa de una familia. Por debajo de este palo, porque realmente tenía un palo sin techo ni nada, pues estaba todo lleno de basura, el desagüe de la cocina. Pues bueno, así vivía Jojo, se había pasado pues unos 10 años viviendo así, con esta cadena de unos 30 centímetros atada al pie. Y bueno, pues cuando vi a Jojo y quise llevarlo a un centro de recuperación, porque me pidieron que hiciera algo, bueno, pues que le tratara, ¿no? Que hiciera algo por Jojo. Cuando lo quise llevar a un centro de rescate, pues me dijeron que no había centros de rescate para orangutanes en esa parte de la isla, ¿no? La isla de Borneo, como bien has dicho, es una isla muy grande. Entonces, pues bueno, eso fue el impulso para, pues, junto con la gente de mi organización, decidir el montar un centro de rescate de orangutanes aquí, en esta parte de Borneo. Porque hasta entonces sí. Pues, no existía. No había. Y entonces, pues bueno... No, sí, cuenta, perdona. Sí. No, bueno, que bueno, montamos el centro y bueno, pues eso fue un poco ahí a todo meter, pusimos con ello y en unos meses rescatamos a Jojo y fue Jojo el primer orangután que rescatamos en el centro que montamos aquí en Borneo. Me imagino que esto sería un caso excepcional porque a los orangutanes tú les tratas, les cuidas, pero intentáis que no haya un vínculo con los humanos por distintos motivos, por el tema de enfermedades y luego porque los humanos pueden ser los peores enemigos de ellos, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, yo es que no se va a poder liberar nunca. Entonces es un orangután que se va a tener que quedar en cautiverio para siempre. Entonces, pues bueno, pues es un trato diferente porque bueno al final estos orangutanes realmente no tienen ningún impacto negativo el tener un contacto con los humanos excepto el problema de transmisión de enfermedades, pero siempre y cuando pues se use una mascarilla y todo esto, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo ahora con el COVID. El problema es que a veces cuando nos llegan bebés de orangután o crías de orangután que son pequeños y que bueno pues todavía tienen una posibilidad de poder rehabilitarse, recuperarse y volver a la naturaleza. De eso se trata el centro, ¿no? De rehabilitar a estos orangutanes y hacerlos salvajes otra vez. Pues ese proceso tiene que ocurrir en un plazo de los 7-8 primeros años de vida. Porque después de eso, pues igual que nosotros, son, o los orangutanes llegan a un momento en que es muy difícil adaptarse o aprender.
Entonces, por los 7, 8 primeros años de su vida, la cría de orangután va a estar con su madre y va a seguir a su madre a todos los sitios y para aprender todo lo que necesita saber para sobrevivir. Pues esos 7, 8 años es un periodo en el que nosotros lo que hacemos cuando estos orangutanes han perdido a sus madres, pues intentar sustituir a las madres en el centro de recuperación y que como ellos no tienen madres y nosotros no podemos hacer de sus madres, pues aprendan unos de los otros, como en una escuela. Realmente es una escuela, la llamamos la escuela del bosque y ahí es donde ellos van a tener que aprender otra vez a volver a poder sobrevivir en la naturaleza. Una de las lecciones más importantes es no confiar en los humanos, porque los humanos van a ser su peor amenaza. Entonces eso se trata de no tener contacto con los humanos y de tratar de evitar que dependan de los humanos y pues siempre darles unas condiciones lo más naturales posibles. Esa es la escuela del bosque, sueles decir cuando te entrevistan que un humano no puede enseñar a un orangután a ser orangután, evidentemente, tienen que aprender ellos, que es lo que tú nos contabas ahora, ¿no? Y también por otro lado, las comunidades locales, que tenéis que un poco mediar y tu trabajo no se queda solamente en los orangutanes y en recuperar su entorno y hacer estas denuncias para que nosotros abramos los ojos, sino que también crees que la educación es muy importante y estás trabajando con las comunidades locales, ¿no? A ver, es que el problema de los orangutanes no está en el orangután, el problema de los orangutanes está en los humanos y la raíz del problema por la cual tenemos que rescatar a estos orangutanes es porque los humanos también tenemos un problema. Entonces, para atajar el problema y realmente no tener que rescatar a los orangutanes, porque nuestro objetivo es no tener que rescatarlos nunca más, pues es ayudando a esas comunidades, a las personas que bueno, pues viven en mucha pobreza y a veces tienen que depender tienen que depender de la caza furtiva, tienen que depender de la tala ilegal, tienen que depender de su cultivo que se ve amenazado por orangutanes que entran en conflicto en sus tierras y que acaban matando a un orangután. Pues al final, si no les damos una solución a su problema, a estas comunidades, ellos no van a dejar, o sea, no van a querer ni rescatar al orangután ni salvarlo. Para salvar a los orangutanes tenemos que salvar a los humanos primero. Claro, y sé que tienes gente que antes se dedicaba a la caza de orangutanes y que ahora está trabajando en la fundación, o sea que es un poco dar la vuelta. Creo que tu hermana está un poco preocupada porque hubo un momento en el que pensó que te ibas a hacer del Barça, no sé si lo recuerdas. Claro que lo recuerdo, cómo no. Bueno, a veces es importante que te den premios para que un poco el resto del mundo, aunque a ti tú has dicho que te gustaría no hacer tu trabajo, pero claro, si hay que denunciar es mejor que la gente lo conozca también y que gente como, por ejemplo, Carles Puyol, que creo que estuvo allí y supo, ahí tenemos la imagen, se acercó para conocer un poco el trabajo que realizabas, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues nos hizo un apoyo en una campaña y bueno, yo se lo tuve muy agradecido porque ha sido pues una de las únicas celebridades de España que nos ha apoyado en una campaña y bueno, pues al final como todo se trata de crear conciencia, ¿no? De concienciar, pues bueno, pues la ayuda de las personas famosas es muy importante. Bueno, pues creo que tienes un saludo especial, no de Carles, porque no estaba, el otro día vino a Bilbao Vanessa, que es su mujer, y te manda estas palabras. Carmele, un saludo muy fuerte de parte de Carles y mío, que me ha contado siempre pues, la maravillosa experiencia que tuvo con vosotros y encantado de ayudaros en ese maravilloso trabajo que hacéis con los orangutanes y que ojalá hubiera yo podido estar ahí, pero uno nunca sabe, en un futuro. Un beso y un abrazo muy fuerte. O sea que ya tienes una segunda visita. Muy bien, fenomenal. Bueno, Carmele, también aquí ya sabes que te siguen, tienes a tus compañeras, estuviste, creo, si no me equivoco, en Salesianas, ¿no? Luego jugando en Landaburu, luego estuviste en León. Y bueno, hay gente aquí que desde la lejanía te está siguiendo y también te quieren mandar estos saludos. Hola Carmele, enhorabuena por el premio y sobre todo por toda la labor que estés haciendo todo el equipo de la organización. Un beso grande. Aupa Carmele, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, decirte que eres una supercampeona, que te seguimos un montón, que seguimos todas tus noticias y que bueno, que sabemos de ti y que es impresionante lo que haces. Y nada, mandarte de aquí un super beso y nada, que te vaya todo muy bien, cuídate y espero que te guste la sorpresa. Un besito de Joana, que le da un poquito vergüenza hacer vídeos y tal, pero que un besito muy grande y un abrazo, ¿vale? Un besazo, Carmele, te queremos. ¡Mua! Hola, Carmele. Nada, pues felicitarte, guapa, por ese trabajo tan increíble que estás haciendo allí en Indonesia. Bueno, decirte que cada vez que hay un artículo tuyo lo mandamos al grupo y o nos lo mandan para, bueno, pues para seguirte, ¿no? Porque la verdad es impresionante. Nada, cariño, pues nada, tía, que guardo muy buenos recuerdos tuyos, contigo en el equipo, luego saliendo por ahí. La verdad que, pues nada, que te recuerdo con mucho cariño. Y bueno, pues que estoy muy orgullosa de, bueno, pues del trabajo que estás realizando allí en Indonesia y te mando un beso muy fuerte y nada, que sigas así de guapa. Agur. Hola, Carmele, pues aquí nos tienes a tus amigas de León, súper contentas de haber disfrutado esos años de universidad contigo. Nona, Lacha, Simba, cierra la puerta, ¡qué locura! Santiago 14, ¿te acuerdas? Donde empezó todo, donde nos enseñaste que por los animales no solo tienes pasión, tienes amor. Nos has dado una lección sobre la importancia de perseguir los sueños, una idea que pasó de querer salvar a orangutanes a una realidad que empodera a la población local en la conservación de sus hábitats. Eres nuestra heroína. Y es que todas las que somos madres apreciamos aún más tus esfuerzos por tu contribución a un planeta mejor. Estamos súper contentas de que hayas recibido este premio porque supone un reconocimiento tanto a tu trabajo como a todo el esfuerzo que has realizado durante estos años. Así que esperamos que tu fortaleza siga intacta, que puedas seguir siendo la persona que siempre fuiste, luchando por lo que crees sin rendirte nunca por todas las dificultades que te has encontrado. Ánimo con todo. Carmele, tiene que existir gente extraordinaria para que esto siga girando y tú eres una de esas personas. Queremos mucho, Carmele. Adiós. Caixo, Carmele, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Estoy súper orgullosa de ti, muchos que te conocemos también. Sigue adelante y te quiero mogollón, ¿vale? Un besazo desde Baracaldo. Agora, amore mío. Bueno, me imagino que has reconocido voces. La primera era tu hermana, María. Esto es un regalo para que... Todas. Bueno, es para que tengas desde aquí fuerzas, para que sepas que me imagino que tendrás momentos duros, que sepas que te seguimos y que tiene que haber gente como tú también, aunque no te lo creas, ya sé que no te gusta darte protagonismo, pero hay que reconocer tu labor también. Así que te lo agradecemos desde el corazón. Muchas gracias. Pues, Carmele, si tienes por ahí un billete, yo me apunto para que me enseñes un día y me voy hasta la isla o así, hacemos un reportaje ya allí en directo, si no, que te vengas aquí y nos vemos un día en Baracaldo, que también vendrás, ¿no? Sí, hombre, sí, poco, pero alguna vez. Pues te lo agradezco, el esfuerzo que hemos hecho para hacer esta entrevista. Mejor te vienes tú aquí. Ah, vale, bueno, pues me apunto también, si me dejan. Pues muchas gracias por todo, estamos en contacto y nos vamos a ir con un vídeo que ha hecho Greenpeace, que a través de unos dibujos animados nos muestra la realidad que tú estás viviendo allí. Así que un beso muy fuerte, Carmele, y estamos en contacto. Venga, un beso para todos y para todas. Chao. Hasta luego. Nos vamos a ir con este vídeo donde les decía que Greenpeace explicaba todo lo que Carmele nos ha contado hoy en la tribuna. Volveremos la semana que viene con un nuevo invitado. Hasta entonces. Hay un orangután en mi cuarto y no sé qué puedo hacer. Ha cogido mis juguetes y mis zapatos también. Va saltando entre las plantas y siempre grita ¡uh! Me ha tirado el chocolate y olisqueado el champú. Hay un orangután en mi cuarto y yo no quiero que esté. Le dije que se marchara, pero no quiere entender. Orangután de mi cuarto, te tengo que preguntar, ¿por qué te has ido tan lejos si este no es tu lugar? Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer.
Nos destruyen nuestra casa para haceros champú y gel. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Se llevaron a mi mami y a mis amigos también. Hay humanos en mi bosque y no sé qué puedo hacer. Buscan aceite de palma y del fuego me escapé. Orangután de mi cuarto, ahora sí sé lo que haré. Eso es una injusticia y por ti yo pelearé. Compartiré vuestra historia y más gente juntaré. Orangután de mi cuarto, te lo puedo prometer. El bosque es vuestro derecho y allí podréis volver.